Buenas tardes, perdón, buenas tardes con todos, ¿ya? Vamos a ver entonces aquí ejercicio sobre razones trigonométricas del agudo para empezar. Les indicaré cada pregunta de qué tema es, ¿no? Y si hay algo que recordar, lo colocaré igual en pizarra para que usted también pues lo repase, ¿sí? Esta primera preguntita fue pregunta de admisión, alguna vez. Dice, en un triángulo rectángulo de perímetro igual a 338 centímetros, ¿sí? Uno de los ángulos agudos es alfa, ¿no? Calcule su cateto menor si tangente de alfa es 2,4. Ya, en un triángulo rectángulo voy a ubicar entonces el ángulo agudo alfa y me dicen que la tangente de alfa es igual a 2,4. Nos conviene poner la tangente de alfa como fracción, como una comparación de dos, ¿sí? Números, ¿no? Esto es 24 sobre 10, 12 quintos. Eso quiere decir que el cateto opuesto es como 12 y el cateto adyacente es como 5. Ya tú sabes que por Pitágoras la hipotenusa es como 13. Cada vez que en un problema te hablen de las longitudes de los lados, en este caso el perímetro, que es el dato del problema, ¿no? Entonces, ahí hacemos uso de una constante al final, ¿no? Después de aplicar Pitágoras, colocan la constante. Y el dato es de que la suma de los lados, es decir, el perímetro, sería 5K más 12K y más 13K. Esa es la información del problema, este dato. ¿Cuánto dice que es? ¿Cuánto dice que es? 338 centímetros. Con eso me están pidiendo calcular, ¿sí? La medida del cateto menor. Es decir, quiero hallar 5K. Entonces acá sumamos, ¿no? 30K igual a 338. Vamos a sacar sexta a propósito. Sexta. ¿Por qué sexta? Porque si le saco sexta ya tengo 5K, que es lo que me piden, ¿no? Para no estar haciendo más cálculos. De sexta de 33 es a 5. De 38 sexta es 6. Sobra 2,3. Periódico puro saldría, ¿no? Pero como en las alternativas aparece solo 56,3. Muy bien. Y justo 5K es el cateto menor. Entonces, respondemos, ¿no? Por lo tanto, el cateto menor será igual precisamente a 56,3. Si quieres, le agregas las unidades. Las unidades fueron centímetros. Eso es lo que mide, ¿no? Ya está. Esa es la solución para esta preguntita, ¿no? Una pregunta sencilla para empezar. En donde me dan el perímetro y con el dato de la razón, yo representé en qué razón están todos los lados. Le ponemos una constante para poder calcular, ¿sí? El perímetro, ¿no? Y hallar el valor de la constante y saber cuánto miden los lados. La pregunta fue el cateto menor. 5K, eso se pudo hallar del dato de del perímetro. ¿Listo? Muy bien. Les recuerda que hemos sacado sexta. Ah, ya, o sea, de acá para acá. ¿Qué hemos hecho? Hemos dividido entre 6 a propósito. Primer ejercicio resuelto. Ahora, observen el ejercicio número 2. Es una pregunta de ángulos coterminales. Pero sobre ángulos coterminales es importante que usted recuerde básicamente dos propiedades, ¿no? ¿Cuáles son estas dos propiedades? Son las siguientes. Si dos ángulos son coterminales, sus razones son iguales. Pero además se cumplía, ¿no?, que la diferencia de sus medidas es un número entero de vueltas. ¿Ya? Entonces, esta es una pregunta tipo. También fue pregunta de admisión esta de aquí. A ver, vamos a plantearla así lo más práctico posible. Mire. Me dice, no, se tienen dos ángulos coterminales cuyas medidas están en relación de 2 a 5. Pero vamos a decir que A y B son los ángulos. Como sus medidas están en razón de 2 a 5, es común poner así, ¿no? 2K, 5K. Y ya planteamos que sus medidas están en razón de 2 a 5. ¿Ya? Y además me dice, ¿no? El problema me dice que la diferencia está comprendida, ¿no? Si yo resto, están diciendo que 3K, o sea, la diferencia... Ya resté. La diferencia está comprendida entre 1441 grados y 2159 grados.
Y con eso me dicen ayer el ángulo mayor, o sea, 5K. Pregunta de admisión. Ahora, ¿qué dato acá no se refleja todavía? Lo de coterminales. Eso lo vamos a colocar aquí. Si A y B son ángulos coterminales, entonces es ahí donde yo voy a utilizar. ¿Cuál de las propiedades me conviene utilizar? Aquella que dice que la diferencia de las medidas es un número entero de vueltas. No me conviene la de razones porque no me están pidiendo razones trigonométricas ni me están dando razones trigonométricas. No te olvides, cuando dos ángulos son coterminales, ¿no? Entonces se entiende que la diferencia, obviamente voy a hacer en este caso a propósito la diferencia positiva, la diferencia, es igual a un múltiplo de 360. Esa es la propiedad en sexagesimales. ¿Por qué digo que es un múltiplo de 360? Porque va a ser un número entero de vueltas. Si una vuelta es 360, dos vueltas es 720, ¿no? N significa el número de vueltas. Este N debe ser entero. Ahí aplicamos la teoría de coterminales. Ahora lo vamos a utilizar para la solución del problema. Da la casualidad que B menos A, obviamente que es la diferencia, también es 3K. Y eso es igual a 360. Por ejemplo, en este tipo de preguntas no conviene dividir entre 3 aquí. No es lo recomendable. ¿Por qué? Porque K va a tener muchas posibilidades. En cambio, si yo reemplazo K en función de N, ahí sí voy a tener menos posibilidades. Para ser más exacto, una combinación nada más. Mejor dicho, un valor de N para que se cumpla. Esta es una pregunta tipo donde nos dan resumen del ejercicio. Una razón entre dos ángulos, me dice que son coterminales y me dan un intervalo. Aquí en el intervalo puede ser el ángulo menor, el ángulo mayor, la suma de los ángulos, la diferencia de los ángulos, etcétera, etcétera. Te dan una expresión que va a estar entre dos ángulos. ¿Cuál es la jugada? Poner esto en función de N. ¿Qué es N? N es un valor entero que indica el número de vueltas. Ya. Nada más. En eso consiste la solución. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la solución al final? Vamos a reemplazar. Pues justo ya tengo 3K, que es este. Entonces lo voy a reemplazar por 360 grados por él. Ah, ya. Reemplazando la desigualdad se cumple esto. Mira, 1441 grados va a ser menor. En vez de 3K, ¿qué voy a poner? 360 por él. Esa es la jugada. Ya está. Y eso menor que 2159. Como puedes apreciar, aquí es más fácil tantear N que aquí tantear valores de K, que son muchos. Pero acá N hay uno solo. Entonces tú piensas, ¿no? Y dices, ah, profesor, usted me dice que qué valor entero le voy a dar a N para que multiplicado por 360 me salga entre estos dos ángulos. Yo lo tanteas al toque, nomás te vas a dar cuenta que es 5. ¿Por qué, profe? Porque sí. Porque si tú multiplicas 360 por 5, sale 1800, está entre ellos. No hay más valores, ¿eh? Porque 6 se pasa, 2160 se pasa. 4 es 1440, sale muy chiquito. ¿Cuál es el único valor que puede ser N? 5. Y si ya sabes que N vale 5, ya vas a tener K. Y si ya tienes K, ya tienes los ángulos. Por lo tanto, ya puedes dar la respuesta. Esa es la jugada en este tipo de pregunta sobre ángulos coterminales. ¿Sí? Finalmente, si N es 5, N es igual a 5, ¿sí? Entonces diríamos que 3K sería igual a 360 por 5. Y de ahí calculo K. Entonces sería 120 por 5, K sería 600, ¿no? Y si K vale 600, simplemente 1800 lo divido entre 3, sale 600. Ya puedo dar el ángulo mayor. Por lo tanto, el ángulo mayor de los dos ángulos mencionados va a ser igual a 5K. Pero K me salió 600. O sea, 3000 grados. Por eso aquí la respuesta debe ser 3000 graditos. ¿Estamos? Pregunta de ángulos coterminales que ha venido en admisión. Resumen entonces la pregunta, de este tipo de pregunta, ¿no? En todo caso, por si acaso, ¿no? ¿Sí? Atentos a este tipo de pregunta, que es el tema que probablemente en ese examen de admisión venga, ¿no? Razones del ángulo agudo, puede ser propiedades, puede ser notables, ¿no? Vamos a seguir practicando esto.
Pero de todas maneras, una aclaración rapidito de esto, ¿no? Resumen de la solución nuevamente. Te dan dos ángulos en donde te dicen en qué razón están y te dan, por ejemplo, en este caso, la diferencia. ¿Siempre me van a dar la diferencia que está en un intervalo? No. Acá puede ser la suma, puede ser el ángulo mayor, puede ser el ángulo menor. O sea, te van a dar una expresión en función de los ángulos, que va a estar entre otros dos angulitos. Esa es la desigualdad que me dan. Pero la condición es que son coterminales. ¿Quiénes? Los ángulos ahí, ¿ven? Aquí siempre en coterminales, ¿qué se cumple por propiedad? Que la diferencia. Acá sí siempre es la diferencia. La diferencia es un múltiplo de 360, o sea, un número entero de vueltas. ¿Y cuál es la jugada? Reemplazar K en función de N aquí. Como justo acá fue la diferencia y acá también tengo, entonces por eso reemplacé de frente. 360 grados por N. Ahí hace N tanteando, entiende que N es entero. Y lo único que hacemos es reemplazar después el valor de N aquí para hallar K. Y con eso ya tengo los ángulos. Puedo ver el mayor, el menor, lo que me pida. Ya está. Esa es la solución para el ejercicio número 2. La pregunta número 3 es de ángulos compuestos. La pregunta número 3, pregunta que ha sido de admisión también, es de ángulos compuestos. ¿Ya? Vamos a recordar algo de ángulos compuestos. Me daban como dato la tangente de X menos Y, que es igual a A menos B sobre A más B. Vamos a dar una solución general, ¿no? Que normalmente se hacen estos tipos de preguntas. Y luego me dan también la tangente de otro ángulo, Y menos Z, ¿no? Y esto es igual a 1. Si quieres lo reemplazas por 45 Y menos Z, porque la tangente de 45 vale 1, ¿no? Y si no, le pones cualquier otra variable. La pregunta es la cotangente de x menos z. Esa es la pregunta, la cotangente de x menos z. Eso quiero hallar. En estos tipos de ejercicios, lo que generalmente se hace, como te expliqué alguna vez cuando vimos ángulos compuestos, es que la relación que hay entre estos dos ángulos, ¿sí?, se va a relacionar con esta. Es decir, para ser más directo, este ángulo o es la suma de estos dos o es la resta. Esa es clásica pregunta, ¿no? ¿Correcto? O sea, ese ángulo que me pide, su cotangente, o es la suma de estos dos ángulos o es la resta de estos dos ángulos. Entonces la pregunta que haríamos es, ¿qué operación haría con estos dos ángulos para que me dé este ángulo de acá? Entonces tú dices, no, profe, esto es X menos Y, esto es Y menos Z. Si yo sumo él con él, se me va Y. Y justo me va a quedar X menos Z, que es esto. O sea, este ángulo es la suma de ellos dos. Siempre es eso, la relación que tienes que buscar. Suma o resta de ángulos. Entonces voy a hacer cambio de variable. Cambio de variable. A este ángulo yo le voy a llamar alfa. Y a este ángulo yo le voy a llamar teta. Si quieres le pones 45, facilito. Yo le voy a poner teta porque en otro ejercicio de repente en vez de uno me ponen 2 o 3 y no es notable, ¿no? Así que le voy a poner para que otro ejercicio donde no sea notable también puedas hacerlo igualito. Es la misma idea. Entonces la idea es relacionar ángulos. Entonces, este ángulo en función de él y él sería alfa más teta. Hemos quedado que es la suma. ¿Cómo me doy cuenta, profe? Tienes que ver los ángulos y relacionarlos. Sumarlos o restarlos. A ver cuál te sale esto de aquí. Esa es la pregunta, ¿no? ¿No? Tipo de ángulos compuestos para aplicar básicamente tan, tan, buen, tan, tan. O sea, ¿qué acabamos de hacer? Cambio de variable. Entonces, al hacer el cambio de variable, es como el problema, es como si el problema me dijera que la tangente de alfa es igual a A menos B sobre A más B. Y además la tangente de teta es 1. Insisto, si quieres en vez de teta pon 45. Igual te va a salir la respuesta. Y lo que me están preguntando es la cotangente de alfa más teta. Ya, ahí cambia el ejercicio. Olvídate lo de azul, concéntrate lo de negrito. Es como si yo te dijera que la tangente de un ángulo alfa es A menos B sobre A más B. La tangente de un ángulo teta vale 1. Y hállame usted la cotangente de alfa más teta. Obviamente no hemos dictado o no tenemos una fórmula para cotangente. Pero todos sabemos que la cotangente es la inversa de la tangente. Apliquemos recíprocas nomás. Entonces, si yo hallo la tangente, ya tengo la cotangente. Es su inversa. Lo que sí sabemos calcular rapidito es la tangente aplicando tan tan. Juan tan tan. Por eso te dije que es una pregunta de compuestos. La tangente de alfa más teta sería tan tan, guan tan tan. Sería tangente de alfa más tangente de teta sobre 1 menos el producto de las tangentes. ¿Pero cuánto vale la tangente de alfa?
A menos B sobre A más B. Y a eso le voy a sumar la tangente de teta que vale 1. Sobre 1, ese es el tan, tan, 1, y luego acá se pone menos, tan, tan. Se multiplican ambas tangentes, pero como es por 1, sale menos A menos B sobre A más B. Y ahora la idea es efectuar esto de aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces tú ya sabes, pues, ¿no? Cómo operar esos tipos de ejercicios, ¿no? Trabájalo como si fuera un número mixto. Lo voy a hacer en dos pasos para que se entienda. Este A más B se pone a multiplicar por 1 y todo queda sobre A más B. ¿Qué es A menos B más A más B? Cuando tú sumes se va el B y queda 2A. Pues esto quedaría así. 2A sobre A más B. Y abajito hace lo mismo, pero sería así, mira, 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 mira. A más B por 1, A más B. Y le vas a restar este A menos B. Si a A más B le resto A menos B, este signo le cambia de signo a los dos. Entonces se va a ir el A, porque A menos A, 0. Pero va a quedar B menos por menos más este B. O sea, sería 2B y todo sobre A más B. Cuando tú haces extremos y medios, tú puedes simplificar un poquito. Como son los denominadores iguales, lo puedes volar. Como los dos tienen el 2, porque uno es extremo y otro es medio. Eso quiere decir que la tangente de la suma de alfa más teta va a ser igual. Arriba queda A y abajo A. ¿Ya? Pero yo no quiero la tangente, profesor. Yo quiero la cotangente. Fácil, pues. Si quieres la cotangente, la inviertes. Por lo tanto, si la tangente me está saliendo A sobre B, la cotangente de alfa más teta sería igual a B entre A, ¿no? O sea, sería simplemente la inversa. La inversa. Y así determinamos la solución para este ejercicio número 3. Pregunta de examen de admisión. Ángulos compuestos. ¿Correcto? Muy bien. La número 4 también lo vimos la semana anterior. Vamos a recordar. Con que te acuerdes recíprocas y corazones me es más que suficiente. ¿Eh? Puedes llegar con esos dos pasos. ¿Ya? Desde el punto de vista de ángulo agudo nada más, vamos a recordar contigo estas dos propiedades. Ya que ya estamos mencionando recíprocas, ¿no? Recíprocas. En identidades, ¿no? Que es importante que domines identidades, por lo menos las fórmulas básicas de identidades. La inversa de la secante es el coseno, así que lo puedes hacer en dos pasos. Voy a hacerlo en dos pasos. Para los que se han olvidado. La secante es 1 sobre coseno. Creo que eso nadie se puede olvidar. Por favor, no me vayas a fallar ahí. ¿Ya? Bien resolver, es decir, hallar X. Y esto lo puedes pasar a multiplicar. O sea, como que lo hacemos en dos pasitos. Ya, lo que jamás te puedes olvidar, ya pasé a multiplicar acá por 1, el seno es igual al coseno, llamadas corrazones o razones complementarias. Una razón es igual a su corrazón cuando los ángulos suman 90, o sea, son complementarios. Aplicando mi propiedad de corrazones, ya que aquí primero apliqué recíprocas, se debe cumplir que 2x más x debe ser 90, ¿no? Desde el punto de vista de ángulo agudo. Y eso es lo que aparece en la respuesta, ¿no? Un ángulo agudo. 3x es igual a 90, x vale 30. Eso es lo que se tenía que marcar en esa preguntita. ¿Sí? Solución para el ejercicio. ¿Ya? También pudiste ir probando, ¿no? O sea, pruebas en... O sea, para preguntas que son directas, ¿no? Hay el valor de X, ¿no? Entonces, en las 5 alternativas que tengan, una de esas es la clave. Entonces, si yo reemplazo, por ejemplo, ¿no? 45... Acá sale seno de 90, secante de 45, sale raíz de 2, no sale 1. Si reemplazo la alternativa B que es 30, sería seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, secante de 30 es 2 sobre raíz de 3. Cumple que sale 1, es la única que te va a salir. Ya, para una pregunta de examen, como que para ese tipo de pregunta, ¿no? Que es directa, ¿no? Hay X, puedes tantear con los ángulos en las alternativas. Si te dan notables, reemplazas y ves cuál te cumple que el producto sale al final 1, ¿no? Si no te acuerdas nada de identidades, ni de razones, ni de propiedades. ¿Ya? Ya, como último recurso. Ese es el caso del 4 aquí.
La pregunta número 5 es sobre ángulo doble. Voy a recordarte aquí una formulita de ángulo doble. Te voy a colocar la fórmula que vamos a usar. Esa fórmula de ángulo doble la podemos recordar básicamente con justo el tan tan guan tan tan. Las identidades de doble se pueden resolver con ángulos opuestos, alumno, ¿no? Las identidades de ángulo doble se pueden resolver con ángulos compuestos. ¿Ya? ¿Correcto? Yo te estoy diciendo que estas preguntas han sido preguntas de admisión. Han sido preguntas de admisión. O sea, los que estoy desarrollando son preguntas de admisión. ¿Sí? Por lo menos de lo que veo acá, toda la primera carita, hasta la número 13, todas son preguntas de admisión, que han sido preguntas de admisión. ¿Ya? Ah, ya, o sea, ha venido, sí, alguna vez. ¿Entra de nuevo, profe? No sé. Muy bien. A ver, sigamos entonces por acá. Acá todo está facilito, profe. Todo se entiende. La 5, mira, te voy a explicar cómo es ese la 5, ¿no? La 5. Tenemos ahí un triángulo rectángulo, más o menos así. Donde se ha trazado con una bisectriz. Y te ponen así, ¿no? Esto es alfa, alfa, aquí es 1, aquí es 2 tercios y esto es x. ¿Correcto? Y me piden calcular el valor de x. Entonces, vamos a colocar por aquí. De la figura lo que usted puede hallar, por ejemplo, en este triángulo rectángulo chiquito es la tangente alfa, ¿no? Vamos a poner así, ¿no? De la figura, ¿qué podemos nosotros calcular como para hallar x, ¿no? En el triángulo chiquito, como este es alfa, entonces yo puedo decir que la tangente de alfa vale 2 tercios entre 1, o sea, 2 tercios. Y en el triángulo grande, ¿sí? Puedo decir lo siguiente, ¿no? La tangente de 2 alfa. Porque no me vas a negar que todo este ángulo es 2 alfa. Entonces sería cateto opuesto en el grandazo sobre cateto adyacente. O sea, sería x más 2 tercios, pero todo entre ¿cuánto? Entre 1. O sea, entre 1 sale lo mismo. Hasta ahí, eso es de la figura. Profe, ¿cómo se halla la tangente de 2 alfa, ¿no? Si yo no sé ángulo doble? Pero si sabes tan tan guan tan tan, sabes la tangente del doble, ¿sabías tú? Mira, vamos a hacer una pequeña comprobación. Todos sabemos que la tangente de x más y es tan tan guan tan tan. ¿Cómo se deduce la fórmula? ¿No? No vamos a hacer nada extraordinario, nada complejo, a partir de esto que ya saben. Yo quiero hallar la tangente de 2x. Entonces yo fácil, le voy a poner al 2x, le voy a poner tangente de x más x. Le doy la forma del compuesto y hago la analogía, ¿no? Entonces es como que si este y lo cambio por x en la forma. Entonces sería tangente de x más tangente de x sobre 1 menos tangente de x por tangente, ¿viste? O sea, si tú sabes ángulos compuestos, sabes doble. En todo caso me refiero a las formulitas básicas de ángulo doble. Y con eso le haces al toque. Acá estamos deduciendo la tangente del doble. Mira. Ahora sí, escribe, mira, la tangente de 2x. O sea, sabiendo la fórmula del tan, tan, guan, tan, tan, tú puedes deducir la tangente de 2x. De un ángulo doble le llamamos, ¿no? Eso sería un ángulo doble. Entonces sería 2 tangente, pues se puede sumar ya, porque es el mismo ángulo, sobre 1 menos. Esa es la fórmula de la tangente del doble. Entonces, vamos a poner un resumen acá, ¿no? ¿A qué es igual la tangente de 2x? Le llamaremos a 2x ángulo doble. Resumen. Es 2 veces la tangente del arco simple sobre 1 menos la tangente al cuadrado. Consecuencia de aplicar tan, tan, guan, tan, tan.
Es lo único que tienes que saber aquí para luego resolver el problema, ya que la tangente de 2 alfa estaría expresado como 2 tangente alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Pero la tangente alfa se conoce, vale 2 tercios. O sea, hay que reemplazar nada más. Correcto. La vamos a reemplazar. Eso quiere decir entonces que la tangente de 2 alfa sería 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Entonces la tangente de 2 alfa sería 2. Vamos a hacerlo por acá. Bueno, o sea, sería 2 por, en vez de tangente alfa que voy a poner, 2 tercios. Sobre 1 menos, como es 2 tercios la tangente, pero lo tengo que elevar al cuadrado, sería 4 novenos. Correcto. Entonces, acá sería así, ¿no? 4 tercios. Y 1 menos, es como si este 1 fuera 9 novenos. Quítale 4 novenos, te quedan 5 novenos. Acá también vas a hacer extremos y medios. Al hacer extremos y medios, puedes sacar tercia 3, tercia 1. Ya está. Sería 4 por 3, 12. 1 por 5, 5. O sea, llegamos a la conclusión que la tangente alfa sería 12 quintos. Ya está. ¿Para qué calculamos la tangente 2 alfa? Para hallar x. Ah, entonces. Tangente 2 alfa, ¿qué salió? 12 quintos. Voy a reemplazar esto en la igualdad que tenía con x. ¿No? A ver, lo voy a jalar por acá. Ven por acá un ratito. Ahí, ahí, ahí. En vez de tangente 2 alfa, 12 quintos. 12 quintos va a ser igual a x más 2 tercios. ¿Correcto? Ah, ya. Eso quiere decir que x sería igual. Esto lo pasas a restar con 12 quintos. O sea, sería 12 quintos. Acá sí sabes hacer tu carita feliz, ¿verdad? Es más facilito. Carita feliz. Ya está. Y así sacas el valor de x para esta pregunta. X es igual a 36 menos 10, 26. Sobre 15. Pregunta de admisión. Revisando preguntas tipo admisión. Más que tipo admisión, ha sido preguntas de examen de admisión. En donde hemos aplicado, ¿no?, esta formulita de ángulo doble que te he hecho recordar y deducir, ¿no? Ya está. Muy bien. Para resolver el 6, ¿sí? Vamos a poner por aquí. Así, ¿ya? Lo bueno que teorema de senos tú lo has visto hasta en física. Pero vamos a proponerlo acá, de esta forma, ¿ya? Mira. Vamos a poner así. En todo triángulo oblicuángulo, vamos a poner así, A, B, C, donde los lados se representan con letras minúsculas, ¿no? Sí. A, B y C. Y el radio de la circunferencia circunscrita, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Se denota con R mayúscula, ¿no? Y se llama circunradio. ¿Qué dice este famoso teorema de senos? Teorema de senos, también conocido como ley de senos. Ya que con este teorema y un par de propiedades más, la pregunta número 6 sale al ojo prácticamente. Prácticamente, dos pasos de la solución. ¿Qué dice el teorema de senos? Dice así. En todo triángulo oblicuángulo se cumple que los lados son directamente proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. A es al seno de A, como B es al seno de B, como C es al seno de C. Eso es fácil de recordar, ¿no? Proporcionalidades, nada más. ¿Ya? ¿Y eso a qué es igual? A un valor constante. Ese valor constante es el doble del circunradio. Es dos veces esta R. Es el radio de la circunferencia circunscrita. Teorema de senos. ¿Correcto? También, con respecto a la función seno, ¿no? Vale decir que en un triángulo, ¿sí? Vamos a decir esto, ¿ya?
Escucha bien, ¿eh? Esto no tiene que ver con el teorema de senos, pero es la propiedad que también vamos a utilizar. Como en un triángulo la suma de sus ángulos es 180 grados, se puede afirmar, lo que usted aplica, por ejemplo, si alguna vez en física vio el teorema de Lamy, si le es familiar eso, va a entender lo que le voy a poner acá. Cuando tres ángulos suman 180, para los ángulos de un triángulo, siempre se va a cumplir esto, que el seno de la suma de dos de los ángulos va a ser igual al seno del tercer ángulo. Siempre se cumple eso. Ahí sí aplicamos teoría de reducción al primer cuadrante para deducir esto, ¿no? Ya que A más B sería 180 menos C. Y si tú reduces seno de 180 menos C, en el segundo cuadrante el seno es positivo y sale seno S. Ah, o sea, yo podría decir también que el seno de B más C es igual al seno de A. O, de repente, decir que el seno de A más C, eso es igual al seno de B, ¿no? Como tú quieras. Esto es para hacer el problema número 6 facilito, con estos elementos. El teorema de senos es hasta aquí. Yo te estoy agregando esto de aquí. Porque en un triángulo, los ángulos suman 180. Y se puede aplicar esta regla. Con eso, el problema número 6 lo hacemos en dos pasitos nada más, ¿no? Entonces voy a aprovechar en algunas preguntitas en dar el dato puntual, ¿no?, que necesitas para llegar a la solución. El resto ya es tu habilidad operativa, ¿no? A ver, vamos entonces por aquí. Vamos por aquí a resolver la número 6, mira, ¿eh? Ahora sí, vamos a interpretar la 6, ¿ya? Con este datito, espero que se entienda. A la derecha. Ejercicio número 6. Dice así el 6, ¿ya? En un triángulo ABC, ¿sí? Vamos a graficarlo para que se entienda. En un triángulo ABC, vamos a anotarlo así, ABC, de esta manera. La medida del ángulo BAC es beta y ABC es alfa. BAC es beta, es decir, BAC. Y el ángulo ABC, o sea, este de acá, es alfa. Eso dice el enunciado. ¿Listo? ¿Qué más? Si AB vale 6, o sea, esto vale 6. Y además AC menos BC. AC menos BC. A este AC le vamos a poner con la misma letra minúscula, B, y BC le vamos a poner con letra. Y el problema te está diciendo que B menos A es igual a 3. Eso te está diciendo. Y con esa condición me piden hallar M. Voy a copiar la pregunta M. Eso es lo que me piden hallar. Eso es lo que quiero hallar. ¿Qué es el seno de alfa más beta sobre seno de alfa sobre seno de beta? Dividido entre seno de alfa menos seno de beta. Esa es la pregunta. Ya está. ¿Se puede resolver por ángulos compuestos? Sí, pero sale más largo. El camino más corto, ya sabes, rumbo agraria, ¿no? El camino más corto a la agraria. En este caso, el camino más corto es por teorema de seno o ley de seno. Para eso voy a ponerle a este ángulo C, así si este es alfa, voy a poner teta acá, ¿no? Mira. Y aplicando todo lo que te he dicho acá, diremos lo siguiente, mira. Primer paso. El seno de la suma de dos ángulos de un triángulo es igual al seno del tercero. O sea, yo puedo decir que eso es igual al seno de teta. Primer punto. Y luego aplico el teorema de senos, pero de esta manera.
¿Qué dice el teorema de senos? Dice que los lados son directamente proporcionales a los senos y sus ángulos opuestos. Yo puedo reemplazar los senos en función de los lados. Por ejemplo, el seno de teta sería equivalente, mira, ¿ve? 6 sobre el seno de teta es igual a 2R. O sea, el seno de teta sería 6 sobre 2R. Quiero decirte esto, el seno de teta es 6 sobre 2R, según la teoría. El seno de alfa es B sobre 2R. Y el seno de beta sería A sobre 2R. Todos van a salir sobre 2R, que es la constante. Y ¡zah! Se va a cancelar. Porque está arriba y abajo. Por eso, también han preguntado en admisión, ¿no? Hace 3, 4 años, me parece, fue la pregunta. ¿Sí? Te daban una relación con lados y senos, que era una relación de proporcionalidad. En una relación de proporcionalidad, esta relación entre senos va a ser igual que la relación de los lados opuestos. O sea, ¿quién se opone al seno, a teta, a teta? 6. Entonces esto va a ser lo mismo que 6 sobre. ¿Quién se opone a alfa? B. ¿Quién se opone a beta? A. O sea, la relación de senos es la misma que la de los lados opuestos. Con eso sale al toque, porque B menos A es dato del problema, sale 3. O sea, en otras palabras, están pidiendo 6 sobre 3. Por eso la respuesta tiene que ser 2 nada más. O sea, esa es la solución. Conociendo estos conceptos, ¿no?, que te estoy mencionando previamente, ¿no?, para que no estés tan perdido, pues, y tengas elementos con los cuales puedes afirmar lo que está ahí. ¿Sí? Cuando yo tengo un ejercicio en función de senos de los ángulos de un triángulo, esa relación entre senos es la misma que la de los lados que se oponen a los ángulos de dichos senos. Teta, 6. ¿Qué se pone alfa? B. ¿Qué se pone beta? A. 6 sobre B menos A. Si aquí hubiera sido más, hubiera sido B más A. Pero el problema te pone menos porque justo te está dando ese dato, pues, como para reemplazar nada más. Por eso ahí la respuesta debe ser 2. Y nada más. Solución para ese ejercicio número 6. Correcto. Ya está. Te voy a explicar la 7. Pero para resolver la 7, ¿no?, tenemos que conocer una propiedad nada más de funciones inversas. ¿Eh? Ojo. Y con eso sale el problema al toque. Pregunta de admisión. ¿Qué es lo que teníamos que saber, sí, como propiedad? Esto es una propiedad de funciones inversas. Con esa propiedad, usted la hace. Yo te voy a poner el dato. ¿Qué tenía que yo saber para resolver esta pregunta de examen de admisión? Tenías que saber simplemente que un arco seno más un arco coseno es igual a pi media. Pero escucha, escucha. No es cualquier arco seno ni cualquier arco coseno. Es un arco cuyo seno, que es x, es igual al arco cuyo coseno también es x. ¿Qué es un arco seno, profesor? Fácil, es un ángulo cuyo seno vale x. Y este es otro ángulo cuyo coseno también vale x. O sea, el seno de este ángulo y el coseno de este otro ángulo son iguales. Y si el seno de un ángulo es igual al coseno de otro ángulo, lo vimos hace ratitos a la izquierda, los ángulos suman 90. Eso es lo que quiere decir esta propiedad. Pi medios es 90. Ah, o sea, en otras palabras, esto es como si dijera lo siguiente, ¿no? Interpretación de esto que es formal, pero nosotros lo hacemos práctico. O sea, es como que si este ángulo fuera un alfa, este otro ángulo fuera un beta, ¿pero cuánto suman? 9. ¿Pero cuándo se cumple eso? Siempre y cuando este valor que ves acá, x, sea igual al de acá, x también. El alumno sabía eso y esta pregunta la hacía al toque nomás, en dos pasitos. O sea, no es difícil si tienes algún concepto aprendido, básico. No es necesario que te desarrolle toda la teoría de inversas. Pero me gustaría que entiendas dos cosas nada más. Que la expresión arco, sea seno, sea coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, es un ángulo. O sea, toda esta notación es un ángulo. Es como si fuera 30 más 60. 20 más 70. ¿Correcto? Eso es. Para que no tengas un mundo aquí. Una función inversa en términos prácticos, elementales, sencillos, es un ángulo.
cuyo valor en este caso el seno es x, y este es otro ángulo cuyo valor del coseno es x. O sea que el seno de alfa es igual al coseno de beta. ¿Y cuándo el seno es igual al coseno? Cuando los ángulos suman 90. Ahí se cumple esta relación. O sea, esa es la propiedad que yo debo conocer. Ahora vamos a la pregunta número 7. Que sabiendo esta propiedad, la hacemos al toque. Pregunta de examen de admisión. ¿Cómo se puede resolver este 7 en esa pregunta de admisión de una manera que se vea práctica y sencilla? Ahora, obviamente, la teoría que debes de saber y que sí hemos visto es de reducción al primer cuadrante. Vamos a ver si te acuerdas. Voy a colocar acá la expresión E igual. ¿Qué pedían aquí en la 7? Me colocaban así, ¿no? La cotangente arriba de 3 veces el arco cuyo coseno es x más 2 veces el arco cuyo seno es x. Arriba. Abajo, la tangente de 3 veces el arco cuyo seno es x más 4 veces el arco cuyo coseno es x. Esa era la preguntita. ¿Qué es lo que yo tengo que saber previamente para esto? Lo que te he puesto aquí. Si no, ya fuimos. Ya está. Entonces, como este arco seno, cuyo valor es x del seno, y este arco cuyo coseno también vale x, suman 90 por propiedad, entonces tú puedes darle valores a los ángulos para resolver esta pregunta. Mira que las respuestas son números. Entonces, ¿qué es lo más práctico como solución para esto? Pero sabiendo esto, si no sabes esto, por gusto es, sabiendo que esta suma es 90. Ah, ya. Entonces, lo que yo voy a hacer de manera práctica, ¿sí? Es esto, ¿no? En el problema, al arco seno, cuyo seno es x, le voy a dar 30. Y al arco cuyo coseno es x, le voy a dar 60. Puedes darle cualquier valor a los ángulos, pero cualquier valor que sumen, ¿qué? 90. Cualquier valor que sume, 90. 30 y 60 es común darle, ¿no? Profesor, si le doy 10 y 80 también sale, sí. 20 y 70 también sale, sí. Te va a salir la misma respuesta. Si quieres lo comprobamos después. Luego de reemplazar, ¿por qué, profesor, pone? ¿De dónde salen estos ángulos, profe? Ah, de la propiedad, pues. ¿Cuántos deben sumar? 90. Entonces yo le pongo dos ángulos cuya suma sea 90. Y reemplazo ahí. Estamos viendo esta preguntita de admisión. A ver. Entonces tú tendrías que hacer esto, ¿no? Profe, ahí sería entonces cotangente de 3 por el arco coseno. Pero yo le he puesto al arco coseno 60. O sea, 3 por 60 sería 180. Más 2 por 30, o sea, más 60. ¿No? Y abajo me quedaría tangente de 3 por el arco seno, o sea, 3 por 90. O sea, 3 por 30, perdón, 90. Más 4 por arco coseno, 4 por 60, 240. O sea, el problema se reduce a esto. Es como si le estuvieran pidiendo, ¿no? Y escúchame, lo que voy a escribir puede ser tranquilamente pregunta de examen, ¿eh? Que es teoría de reducción. Me puede preguntar cotangente de 180 más 60, 240, dividido entre la tangente, por ejemplo, de 303. ¿Ya? A pesar que te estoy dando esta propiedad, tú podrías decir, profe, igual no entiendo, ¿no? Pero me interesa que tú entiendas esto de acá. Ahora, si esto no entiendes, ahí sí puede ser fatal tú que vas a postular a. Porque ese tema sí es probablemente que venga. Reducción al primer cuadrante. A ver, vamos a repasar contigo reducción. El paso que sigue es reducir. 240, ¿en qué cuadrante está? En el tercero. ¿Cómo es la cotangente en el tercero? La tangente es positiva. La cotangente es positiva. Tienes dos opciones. O trabajar con 180 o trabajar con 270. Voy a trabajar con 270 para que sea más fácil mi solución. Cuando uno trabaja con 270, el ángulo agudo es 30. Repito, para reducir la cotangente de 240, tienes dos opciones. Colocar el 240 como si fuera 270 menos 30.
Ya sabemos que está en el tercero y en el tercero la tangente, la cotangente es positiva. Pero si juego la reducción con 270, formando este ángulo agudo, le tienes que cambiar la razón por la corrazón. O sea, acá se pondría tangente, esa es la corrazón de la cotangente. Y abajito voy a reducir tangente de 330. ¿Y cómo podría reducir tangente de 330? Fácil. Puedes ponerlo de esta manera, ¿no? 360 menos 30. Eso es 330. ¿Dónde está 330? En el cuarto cuadrante. ¿Y cómo es la tangente en el cuarto? Negativo. Pones menos. Pero en este caso se pone la misma razón. Ya no se cambia. Menos tangente de 30. Como salió tangente de 30 arriba y tangente de 30 abajo. ¿Cuál es la respuesta? Menos 1. ¿Está bien? Ya está. Y le damos solución a esta pregunta de examen de admisión. Repito entonces, cuando en la pregunta que vino en admisión, que fue similar a esta, arco seno y arco coseno, ¿cuánto suman? 90. Entonces, ¿qué dijimos? Como ya sabemos por teoría, ¿no? Por lo menos le he recordado acá la propiedad, al arco seno yo le di un ángulo. Y al arco coseno, su complemento. Porque ambos ángulos suman 90. Entonces, al arco seno le puse 30 y al arco coseno 60. Si le pones otros valores, igual te va a salir. Te pongo un ejemplo. Si a este le pones 10 y este 80 y reduces, acá te va a salir tangente de 10 menos tangente de 10. Y sigue saliendo menos 1. O sea, siempre va a salir menos 1. Profesor, o sea, ya no sale 1, ahora sale menos 1. Bueno, puede salir 1, menos 1, 2, 0, menos 2, depende del caso, ¿no? ¿Listo? Ya está. Entonces, ahí estamos resolviendo esa situación, indicando ahí la propiedad, ¿no?, que estoy utilizando para ese caso particular. ¿Ya? Muy bien. Acá dicen que llevan varios ciclos. Ya. Uy, si vas varios ciclos, entonces ya tienes más chances, ¿no? A más ciclos, más opciones de ingresar. Un ratito. Voy a tomar la foto esto, ¿ya? Dame un segundito. One moment. ¿No? ¿Tú querías ver preguntas de admisión? Estamos viendo preguntas que han sido de admisión, por ejemplo. Pero yo no quería verlo, no importa, estamos viendo igual. Así que ya ni te preguntes, profe, ¿así puede venir? Ya no es necesario preguntarse si así puede venir. Así ha venido. ¡Hala! Profe, ¿y en este examen qué va a venir? Mira, la verdad es que no sé, ¿no? No somos como en San Marcos, creo que. Ahí así sabían que iba a venir. Pero ¿qué habrá pasado realmente, no? Mucha coincidencia, dicen las notas. ¿Cómo será? De repente no ha pasado nada. Están por las redes, nomás están que rajan y rajan. Ahí nosotros hay que concentrarnos en lo nuestro. El 27 es el gran día. ¿No? Vas a estar sentadito ahí esperando que te den tu examen. ¿Tú qué vas a postular? Tú que ya estás inscrito, pues. ¿Ya? Y aquí hay varios alumnos que estoy seguro no. Nos vamos a ver en el anual o en el regular. ¿Ya? De repente deciden por presencial más adelante. ¿Ya? La mejor decisión que tomen, ¿no? Profe, yo me voy a otro lado. Normal, donde te vayas, yo te deseo que te vaya lo mejor. Lo importante es que tengas la convicción de qué es lo que quieres estudiar y en qué universidad. A partir de esa convicción, donde vayas, confía en quienes te van a enseñar. ¿No? Y para adelante nomás. ¿Ya? Y si es con nosotros, ya sabes que acá tenemos todos los datitos para que ingreses. Pues obviamente, ¿no? Para eso estamos. ¿Ya?
Vamos a continuar en todo caso, ya tomamos fotito, vamos a borrar, ¿ya? Y vamos a ver esta otra preguntita que es de ecuaciones. Te voy a enseñar unas cositas acá ya sobre ecuaciones también para que sepas, ¿eh? Unos 10 minutitos de explicación teórica de ecuaciones, mira. Estoy seguro que la vas a captar. Tranquilización. Todo va a estar bien. ¿Sí, profesor? Sí, todo va a estar bien. Pase lo que pase. Yo sé que todo va a estar bien. ¿No? Muy bien. A ver, cuando tú quieras resolver ecuaciones trigonométricas y encontrar, por ejemplo, dos soluciones, tres soluciones, etcétera, entonces es importante que usted sepa que una ecuación trigonométrica tiene infinitas soluciones. Repito, una ecuación trigonométrica tiene infinitas soluciones. ¿Ya? Entonces, en esta primera columna voy a hacer un par de ejemplitos nada más, elementales, de cómo puedo hallar las soluciones, ¿no? Una forma básica de hallar soluciones. Conociendo teoría de reducción, y obviamente tienes que saber signos en cada cuadrante, ¿no? Los signos en los cuadrantes. Como que voy a repasar eso. Y obviamente un poquito de notables, ¿no? Razones de notables. Definitivamente en trigo tienes que saber eso sí o sí. ¿De qué ángulo notable? Básicamente 30, 60, 45. Básicamente esos tres ángulos, ¿no? De 30, de 60, de 45. Para lo que han preguntado sobre ecuaciones trigonométricas en exámenes de admisión de grado, ¿eh? Ya está. Ya está. Vamos a partir de esto. Allá voy. Muy atentos, ya chicos. Que va a ser algo sencillo nada más, ¿no? Muy bien. Vamos a partir de esta premisa, ¿ya?
sea la ecuación. Siempre cuando querramos analizar soluciones de una ecuación, ¿sí? Este es el formato que tú siempre debes llevar. Función trigonométrica, que puede ser seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y aquí va el ángulo, ¿no? El ángulo. Sería AX más B, es la forma general. ¿Sí? AX más B. Y esto es igual, por ejemplo, a un ángulo. Obviamente, este A viene a ser el valor de la razón trigonométrica. Por ejemplo, seno puede ser acá un medio, puede ser raíz de 2 sobre 2, ¿no? Puede ser raíz de 3 sobre 2, ¿no? Dentro de los ángulos que estoy mencionando notables. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Siempre cuando uno va a resolver una ecuación trigonométrica, siempre va a calcular lo que llamaremos un ángulo agudo de referencia, ¿no? Ese mismo ángulo agudo puede ser solución o puede ser el ángulo de referencia para determinar las soluciones. Pero es que es lo único que tienes que tomar en cuenta cuando quieras resolver ecuaciones, ¿no? Entonces, es una pequeña teoría bien comprimida, ¿ya? Entonces, resaltando los cuadrantes. Para eso tú ya sabes los signos en cada cuadrante, ¿no? ¿Qué razones son positivas, negativas en cada cuadrante? Estoy confiando que eso lo sabes, ¿ya? En el primero todas son positivas, en el segundo son positivas seno y cosecante, en el tercero son positivas tangente y cotangente, y en el cuarto son positivas coseno y secante. Trabajando con cada razón, el seno es positivo en primero y segundo y es negativo tercero y cuarto. El coseno es positivo primero y cuarto y es negativo segundo y tercero. La tangente es positiva primero y tercero y es negativa segundo y cuarto. Correcto. Aunque te sepas esas tres, me es suficiente. Ahora, te decía que cada vez que quiera hallar una solución en el primer cuadrante, ¿no? Entonces lo voy a representar con un ángulo teta. Este ángulo teta para nosotros representará un ángulo de referencia o un ángulo referencial. ¿Por qué? Porque en función de ese ángulo voy a hallar soluciones que pertenezcan al segundo cuadrante. Profe, ¿cómo saber qué van a ser en el segundo? Eso va a depender del signo y de la razón. Y el ángulo sería así. 180 grados menos teta. En el tercero, esto es para solución de ecuaciones, ¿eh? Trigonométricas. Y acá sería 360. Solamente se juega con 180 y 360 cuando yo quiero hallar los arcos cuyo valor de la función sea posi o nega, depende del caso. En los ejemplos se va a aclarar esto. A ver, ¿cómo debes de trabajar, ¿no?, estos angulitos? Voy a poner tres ejemplos ilustrativos. Mira, Ejemplo 1. ¿Sí? Imagínate que quieres resolver, vamos a poner así, resolver, ¿no? Vamos a poner pasos básicos nomás, ¿no? Seno, imagínate, seno de X igual a raíz de 2 sobre 2, ¿no? Imagínate eso. Entonces tú dices, ¿cómo hallo los ángulos cuyo seno, ¿no? Yo estoy seguro que a muchos se les viene a la mente 45, ¿no? Porque el seno es 45 raíz de 2 sobre 2. Esa es una solución. Por ejemplo, yo quiero encontrar todas. ¿Se puede? Sí, podemos hacerlo mediante soluciones básicas de esta forma. ¿Me escuchan? El signo me va a servir para los cuadrantes, el signo que veas acá. Entonces, lo primero que hay es ese ángulo teta, pues, ¿no? Ese ángulo de referencia. Ese ángulo de referencia o ángulo referencial. ¿Quién sería? El ángulo cuyo seno es raíz de 2 sobre 2. 45. Luego tú te preguntas, ¿en qué cuadrante el seno es positivo? Fácil, el seno es positivo en el primero y segundo. Ah, como es positivo en el primero y en el segundo, mira, mira, escucha. Entonces, ¿cómo hallo el ángulo en primero? Al toque, de frente es ese teta, es ese ángulo que has hallado. ¿No? 45. ¿Y cómo hay el ángulo en el segundo? Fácil. Hace 180 menos 45. Ya está. Siempre hallas esos dos primeros ángulos. Y después de hallar esos ángulos, aplica coterminales. Te explico. Los siguientes ángulos van a salir de darle vueltas. O sea, de esto más 360. Más 360, más 360, más 360. Y acá es lo mismo. Pero también puedes decir menos 360, menos 360 si quiero soluciones negativas. Pero estas son las dos primeras soluciones positivas para este ejercicio. Luego, ¿qué se hace? Presta mucha atención. Lo que es igual es este ángulo que vas a ver acá. No siempre va a ser X. Puede ser 2X, puede ser 3X, puede ser 2X más 10 grados, lo que sea. Ese ángulo, que voy a poner acá, X y X, lo vas a igualar. Ah, ese 45 que has hallado, por ejemplo,
más 360 por un n. Ahí están sus coterminales. ¿Quieres hallar más soluciones? Con esto lo hallas. Y en el otro hace lo mismo. ¿Por qué, profe, 360 por n? Porque precisamente estas son las vueltas que le voy a sumar o restar, si es que n es negativo. Ah, ya, vamos a aclarar. ¿Dónde n pertenece a los enteros? Si digo enteros, significa que puede ser cero. Puede ser entero positivo o puede ser entero negativo. Cualquiera de esas tres opciones, ¿no? Entero negativo, cero o entero positivo. Por ejemplo, si n es cero, esto se cancela y estoy encontrando estas soluciones, 45 y 135. Si n vale 1, entonces sería 45 más 360, 405. 135 más 360 saldría 495. Uy, así encuentras todas las soluciones. Ya, esta es la idea que quiero dejarte, cómo tú puedes resolver ecuaciones. Por si acaso, cuando te pidan la suma de las tres primeras soluciones. ¿Quieres la suma de las tres primeras? La primera sale con n0 aquí, segunda con n0 aquí, tercera con n1 acá, tres soluciones. Tú reemplazando te vas a dar cuenta qué soluciones te están saliendo, ¿no? Y siempre le vas a dar a n0 para hallar las primeras soluciones positivas. ¿No? A n le doy 0 para hallar las primeras soluciones. Suficiente con esta idea, por lo menos, para lo que puedan preguntar sobre ecuaciones. Te voy a poner con seno, coseno y tangente. Ah, ya. O sea, esto sería mi ejemplo 1, ¿no? Para que veas cómo manejamos una ecuación, ¿no? ¿Ya? Ejemplo 2. Y vamos a poner con valor negativo, mira, para que aprendas, ¿eh? Imagínate que te piden resolver esta ecuación, ¿ya? Mira, mira, resolver. Y te ponen así, coseno, mira, de 3x, observa, igual a menos raíz de 3 sobre 2, alucina, ¿eh? Menos raíz de 3 sobre 2. Coseno de 3x, mira. Yes. Y tú quieres hallar soluciones. Escucha. Lo primero que tienes que hacer es hallar ese ángulo de referencia. Profe, ¿cómo se hace ese ángulo de referencia? Siempre es un ángulo agudo aquí. ¿Sí? Entonces tú te preguntas, ¿de qué ángulo su coseno es raíz de 3 sobre 2? Al toque. Eso, los notables te lo tienes que aprender bien, ¿eh? ¿El coseno de qué ángulo agudo es raíz de 3 sobre 2? Profe, pero es negativo. El menos me sirve para los cuadrantes. Tú solamente piensa qué ángulo agudo su coseno vale a raíz de 3 sobre 2. Con eso lo haces. Es 30. Porque el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y luego te preguntas, ¿el coseno en qué cuadrantes es negativo? Entonces al toque sale, ¿no? El coseno es negativo en el segundo y en el tercero. Porque es positivo en el primero y en el cuarto. ¿Y para qué resalto los cuadrantes? Para saber dónde vas a hallar los ángulos cuyo coseno me sale menos raíz de 3 sobre 2. Como el ángulo de referencia es 30, fácil. Haces esto. 180 menos 30, 150. 180 más 30, 210. ¿Qué yo te estoy queriendo decir? Que el coseno de 150 te sale menos raíz de 3 sobre 2. ¿Por qué no lo buscas en otro cuadrante? Porque en otro cuadrante el coseno no es negativo. Profe, si hubiera sido positivo, obviamente hubiera trabajado en el primero y en el cuarto. Hubiera dicho que era 30 y 330. Así manejas este dato, esta información. Ah, ya. Profe, pero es nega para su ejemplo, ¿no? Ahora escucha. Para hallar todas las soluciones, si quieres saber más soluciones, porque todas las soluciones salen a partir de estas dos, entonces lo que vas a hacer es esto. Como acá es 3x, acá tendrías que igualar 3x. Igualas 3x, ¿sí? Con cada uno de estos ángulos. Ahora, si quieres hallar solo las dos primeras, fácil. Divides entre 3, sale 50. 210 entre 3 sale 70. Esas serían las primeras soluciones. Pero si quieres hallar más, la solución está en esto. Simplemente pones 360 por n. O sea, ¿por qué es suma, profe? Para hallar sus coterminales. Porque sus coterminales van a tener las mismas razones. Ah, entonces, por lo tanto, si quiero hallar valores de x, fácil, pues, divide entre 3. Los valores de x salen... Ah, perdón, ya puse x. Los valores de x salen simplemente de sumar a 50, por ejemplo, 120 por n. Recuerda que n es entero. O los otros valores de x salen de sumarle a 70, 120 grados por eso. Lo único que hemos hecho es dividir entre 3. Y si hubiera sido acá 4, lo divido entre 4. Y si hubiera sido 5, lo divido entre 5. Así es fácil. Insistimos que n, ¿cómo es? Entero, no puede ser otro valor que entero. Donde n pertenece entero, ¿no? Ejemplo, si n vale 0, esa era la primera solución, 50. ¿No me crees? Mira, voy a reemplazar.
50x, ¿no? 3 por 50, 150. Coseno de 150 es menos coseno de 30, o sea, menos raíz de 3. Te va a cumplir la ecuación. Eso cuando quieras hallar soluciones de ecuaciones, ¿ya? Más práctico no lo puedo hacer, disculpa. Tienes que saber simplemente, sin necesidad de irme a la circunferencia trigonométrica, sino de frente acá nomás. Maneja esto nomás. Y la haces, ¿ah? Por ejemplo, quiero hallar una tercera solución, porque la segunda sale acá, mira, bien. Con n0 sale 70. Ahí está. 50, 70. Luego a este n dale 1. 50 más 120, 170. ¿No me crees? Reemplaza. 3 por 170 es 510. Divide entre 360, ¿cuánto sobra? 150. Coseno de 150 es menos raíz de 3 sobre 2, ya te dije. O sea que estos formatos me ayudan a encontrar las soluciones de una ecuación. Ese es el coseno. Vamos a ver una con la tangente también para complementar, ¿ya? Me gustaría que si viniera, ¿no? En mi caso extremo, ¿no? Pero tú que vas a postular en agosto, enhorabuena, ¿sí? Vamos a ver ahorita acá, después cuando hagamos regular también voy a hacer ecuaciones, ¿no? Y para los que van a postular en agosto lo más probable es que venga esa pregunta de este tema, ¿ya? Ya, pero vamos a ver. Resolver, ¿no? Y coloco así, mira, ve, tangente, ¿sí? Escucha. Tangente vamos a colocar de, vamos a poner 5x menos 10 grados. Mira. Y esto es igual, escúchame bien, a raíz de 3. Pero vamos a poner con menos también, mira. Puede ser posi o nega, pues, ¿no? Que sea menos raíz de 3, ¿sí? Menos. Así que no te rayes, para que captes bien la idea de cómo hallar soluciones. No solamente una solución, sino todas las que tú quieras. ¿Cómo puedo hallar todas las soluciones en esta ecuación, profesor? Entonces, primera concentración, haya ese ángulo de referencia. ¿Cómo se hallaese ángulo agudo? Ese ángulo de referencia siempre es un ángulo agudo, salvo sea un caso de cuadrantal, que no es lo que estamos viendo, sino con ángulos notables nada más. Te preguntas, ¿de qué ángulo agudo su tangente vale raíz de 3? Al ojo, 60. Profe, ¿y el signo menos? Ah, es para los cuadrantes. Tú te preguntas, ¿en qué cuadrante la tangente es negativa? Fácil, segundo y cuarto, porque en el primero y tercero la tangente es positiva. Quiere decir que los ángulos para calcular, para que esta tangente me salga menos raíz de 3, tienen que estar en el segundo y en el cuarto. ¿Cómo los calculo? Si el ángulo agudo de referencia es 60, simplemente 180 menos 60, 120. En el cuarto. 360 menos 60, 300. Con estos ángulos hay las soluciones. Pero acuérdate. Lo que tú tienes que hacer es esto, escúchame bien. 5x menos 10 grados debe ser igual a este 120. Si tú quieres solo una solución, igualalo a 120 de frente. Y ahí te sale. 130 entre 5, ¿no? 26, ¿no? 26 grados sería la primera solución. Dicho sea de paso, esa primera solución se le llama solución principal, la primera solución positiva. Y 5x, si quieres sería la que sigue, a 5x menos 10 lo igualarías con 300, para hallar la segunda solución. Positivo. Pero si quiero todas las soluciones, entonces aplicas esto, pues, por terminales. Más 360 por n y más 360. Con eso ya tienes un formato con el cual hallar todas las soluciones que tú quieras. Dividido en dos partes, pues, ¿no? Por un lado y por el otro lado. Obviamente tienes que despejar x, ¿no? ¿Sí? Te voy a poner así. Por lo tanto, las soluciones son los x igual. Y despejas, como ya tú sabes despejar, como te dije, ¿no? Este se suma con el 130 y todos los 10 entre 5. O sea, una solución sería, ¿no? O en todo caso, un formato general sería, ¿no? 130 entre 5 sale 26 grados más 72 grados por n. Así es todas las soluciones. Acuérdate que n es entero, no le vas a dar cualquier valor. 1, 2, 3, 4, 0, menos 1, menos 2. Depende de las soluciones que quieras, ¿no? Imagínate que quieres una solución negativa. Dale a n menos 1. Sería 26 menos 72. Esa es una solución negativa. Soluciones negativas también. X también podría ser 300 más 10 sale 310. 310 entre 5, ¿cuánto sale? 62. Sería 62 grados más 72 grados por n. ¿Dónde sale 72, profe? Divide todo entre 5. Después de pasar a sumar el 10, entre 5 a todo. Y con estos formatos, tú hallas todas las soluciones que quieras, ¿no? Dale 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, las soluciones que te puedan pedir, ¿no? Si quiero la suma de las dos primeras soluciones positivas, fácil. 0, 0. 26, 62. Quiero tres soluciones. A este le das 1. 26 más 72 sale 98. Sería 26, 62 y 98. Y así tienes tres soluciones positivas. Correcto.
Insisto, donde N siempre pertenece a los enteros. Muy bien. Entonces, esa idea siempre debo tener cuando yo quiero hallar soluciones de una ecuación. Cuando quiero hallar los ángulos, siempre van a haber dos aquí, cuyo valor de seno, coseno y tangente sea posi o nega, porque toda razón trigonométrica es posi o nega en dos cuadrantes. El seno es positivo primero y segundo y es negativo tercero y cuarto. El coseno es positivo en el primero y cuarto y es negativo segundo y tercero. La tangente es positiva en el primero y tercero y es negativa en el segundo y cuarto. ¿Está bien? Ya está. Y así lo resuelves. Te estoy dando esta idea básica inicial de cómo puedes resolver ecuaciones, ¿no? Ya que no te he desarrollado todo un tema, pero prácticamente te he hecho la teoría básica que me interesa. Ya. Y para cualquier ecuación, cuando quieres varias soluciones, ¿no? La suma de las tres primeras soluciones, etcétera, este camino te puede ayudar. Ahora, no es el único, hay otro, pero que no lo voy a mencionar en esta oportunidad, ya que me es suficiente con esto para resolver esa pregunta número 7, creo que era, ¿no? Ya está. Ahora, siempre tienes que llegar a este formato. Ya ha habido dos oportunidades, hasta tres, en donde han venido preguntas de emisión. Esta es una de ellas, ¿no? En donde no tiene ese formato. Es la pregunta número 8. No tiene ese formato, profesor. ¿Cómo hago ahí? Ah, cuando no presente este formato general, ¿sí? Entonces lo que tú tienes que hacer es transformarlo a ese formato. ¿Cómo, profe? Utilizando identidades. Ah, la profe, ya fui entonces. Bueno, yo te voy a hacer recordar una identidad nada más. Nuevamente. Ah, para que este problema lo hagamos al ojo. Casi al ojo, casi, casi. Pero acá hay una condición, ¿eh? Antes que se me olvide. Dice, hay la suma de soluciones en el intervalo de 0 a pi. Allá, me están diciendo que alfa, en otras palabras, tiene que pertenecer a este intervalo. O sea, me interesan las soluciones que estén en este intervalo. O sea, o en el primero o en el segundo cuadrante. Muy bien. A ver, te voy a explicar. ¿Cómo reducir esto? Ahí sí estoy perdido, profesor. Voy a hacer un paso y llegamos al formato que estoy buscando. Siempre tenemos que llegar a ese formato. Función trigonométrica, el ángulo y el resultado. Igual al resultado. No tiene esa forma, tengo que usar identidades. Por acá vemos coseno de 2 alfa. ¿Correcto? Ya está. ¿Tú sabes la fórmula del coseno del doble? Para los que no saben la fórmula del coseno del doble, pero sí saben su cau-cau sin sal, ¿sí? O sea, el cos-cosen-c, con esa fórmula se deduce. Voy a aprovechar en hacer eso, como que observas nada más, ¿no? Puedo decirte la fórmula, pero de repente puedes tú solito deducirlo, ¿no? Voy a hacerlo acá en borrador nomás, ¿ya? Muy bien. Esta forma es soluciones básicas. En cuanto son soluciones básicas, siempre mantenemos ese 360 por n aquí, ¿no? En estos casos, ¿ya? No se complica ahorita. Entonces, ya hay algunos que ya... Están calculando con cuántas preguntas saco. No te preocupes, no te preocupes. Tú da tu examen. Si sale, sale. Si no sale, no sale. ¿Qué va a hacer? No puede hacer nada. ¿Ya? Pero préstame atención. Un poquito aprende unas cositas que de repente sí te pueden ayudar. Si no, normal nomás también. Mira. Ya está. Más bien, qué bueno que algunos le hayan dejado a postular esa quinta vez. Algunos no lo dejan de postular ni dos veces, ¿no? A la primera nomás, si no, ya trabaja nomás, ¿no? Más bien hay que agradecer que tenemos una quinta oportunidad. Dicen que no hay quinto malo. Así que de repente puede ser esta, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ya está. Mira. Coseno. También leía la pregunta que me interesaba dentro de la explicación. Me dice, profesor... siempre es 360, había algunas excepciones. Podemos hacer un análisis adicional, por ejemplo, en la tangente, ¿no? Pero por si acaso, con este formato igual sale, ¿eh? No quiero mencionar que en la tangente bastaría que sumes de 180 y 180 porque su periodo es pi, ¿no? No quiero meterte más información. Déjame decirte que con esto lo puedes hacer, ¿no? Si tú me preguntas, ¿hay otro formato? Sí, hay más. Pero con esto yo me puedo defender en una pregunta de admisión para agrario. O sea, de hecho, por eso te he explicado solo esta parte, ¿no? ¿Correcto? Ya, entonces,
Está bien para aquellos que de repente han revisado un poco más, está excelente. Esto básicamente para los que no recordaban, ¿no? No tienen una idea de cómo resolver ecuaciones, algunos no saben ni en qué cuadrante buscar, ¿no? El ángulo. Esto te puede ayudar a lo que te he dicho, ¿no? ¿Ya? Estaba en esta parte en que cómo hago para reducir esto a una ecuación. Acá no puedo ni champear siquiera, ¿no? Porque te piden la suma de soluciones. O sea, no es que resuelva la ecuación. De repente, en una pregunta que me den así, y me piden resuelve la ecuación, se supone que una de las claves está en el ángulo, ¿no? Te cumple. Puedo champear, pues, reemplazando acá, ¿y cuál me sale una? Podría buscar eso. En esta pregunta, lamentablemente, no. Pregunta de admisión. Pero voy a colocar así, mira, mira, mira. Coseno, escuchan. Coseno de X más Y. Te mencionaba hace ratitos lo siguiente, ¿no? Que el coseno de una suma es cos cosensen. Creo que puedes recordar eso ya que lo vimos en compuesto, ¿no? Y si no te acuerdas, acá te lo pongo. El detalle es que cuando era más, aquí era menos. Sensen. Esa es la fórmula de ángulo compuesto. Con ángulos compuestos tú puedes decir el coseno, tú puedes deducir el coseno del doble. Que sería coseno de X más cuánto? Más X le pongo, ¿no? Para que se vea coseno de 2X. Con la misma forma se deduce el seno del doble. Solamente que con el seco con sopa. Entonces tú dirías así, ¿no? Cos cos menos en seno. Si me tomas el tiempo de este procedimiento que estoy explicando, 15 minutos es para hacer esta comprobación. No te mueres ni media hora, ni una hora. Entonces pones coseno de 2X. Coseno de X por coseno de X es coseno al cuadrado. Menos seno al cuadrado, porque se multiplica. Esta es la primera fórmula que se deduce de coseno del doble. La primerita. Ahora, si usted aplica un poquito de pitagóricas, ¿a qué es igual coseno cuadrado? Si te acuerdas a qué es igual coseno cuadrado, por pitagóricas, coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Si usted reemplaza 1 menos seno cuadrado, 1 menos seno cuadrado, esto saldría 1 menos 2 seno cuadrado. Esa es la otra fórmula del doble. Si usted más bien, en vez de reemplazar coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado, hace lo contrario, el seno cuadrado lo reemplaza por 1 menos coseno cuadrado y le cambia de signo a los dos y le sale coseno cuadrado menos 1, con este coseno cuadrado, estaría que el coseno del doble es igual a 2 coseno cuadrado menos 1. O sea que el coseno del doble tiene como 3 fórmulas acá. Bueno, hay otras más, pero suficiente con esto. Más que suficiente. ¿Cómo deducimos las fórmulas? Con los conceptos anteriores, ¿no? Compuestos, deducimos doble, y si quiero otras formulitas que involucran coseno del doble, pero en función solo del seno o función solo del coseno, ¿sí? Entonces podemos nosotros, mediante las pitagóricas, llegar a esas expresiones. Muy bien. ¿Cuál es la que yo voy a utilizar aquí como para que se pueda transformar algo que se pueda analizar ya las soluciones, ¿no? Sería esta, ¿no? Voy a utilizar esta. ¿Por qué la segunda? Observe. Tenemos que transformar esto. Es el camino que yo voy a explicar aquí, ¿ya? O sea, en vez de ecuación del doble, tengo estas tres opciones. ¿Cuál voy a elegir? La segunda. ¿Por qué? Observa. Primero, ya expresamos todo en función de alfa, nada más. Y si yo efectúo, quedaría así. 4 seno a la cuarta de alfa, más 2 seno al cuadrado, menos 4 seno a la cuarta sería. Por eso lo reemplacé así, porque justo esto se va con él, para que se reduzca. La idea es que esa expresión se me reduzca. Y ya adopta una forma un poco más sencilla para analizar soluciones, ¿no? Porque este 2 lo voy a pasar a dividir. O sea, seno al cuadrado sería 1/2. Y aquí sí tienes que guiarte de tus propiedades del álgebra, ¿no? ¿Sabes qué dice la teoría de ecuaciones para estos casos? Cuando tengas una función al cuadrado, lo que se recomienda es degradar, dice la teoría, ¿no? Degradar. Degradar. ¿Correcto? Ah. ¿Qué es degradar, profesor? Ya, entonces, como no recuerdas, tienes esta segunda opción. Profe, ¿no se pasa como raíz? Sí, esa es la segunda opción. Pero no te olvides, de repente no tanto en este problema, sino para otro ejercicio. Siempre que pases como raíz, no te olvides de considerar los valores positivo y negativo de la raíz. Es decir, si tú vas a pasar el cuadrado como raíz, tienes que afirmar que el seno de alfa sería
1 sobre raíz de 2, que racionalizando sería raíz de 2 sobre 2, o el seno de alfa sería menos raíz de 2 sobre 2. No te olvides de tomar estas dos opciones, porque acá también hay soluciones. De repente, para la pregunta y la condición, no es relevante, pero para otro ejercicio sí puede serlo. Imagínate que me piden, ¿no?, la suma de soluciones entre 0 y 2pi, y tú sacas la raíz y solamente tomas este valor positivo. Estarías dejando de contabilizar aquí soluciones. Igual te voy a poner las dos soluciones que salen aquí, ¿no?, y voy a analizar los cuadrantes que me piden, nada más. Obviamente te dije primero y segundo. Y tú sabes que el seno es positivo en el primero y segundo. Ahí es donde recién aplico lo que te estaba explicando por aquí. Mira qué casualidad, justo acá te puse una igualita, ¿no? Así que ya sabes que los valores de alfa en este caso, porque no voy a tener ni siquiera que despejar como en este caso, ¿no?, ni como el otro de arriba. Entonces voy a hallar, aquí están en el primero y en el segundo. Esas son las que realmente me interesan para esta condición. Entonces diré, en este caso, ¿no?, en el primero, ¿quién es el ángulo? 45, ¿sí o no? Entonces, de frente, como acá es alfa, ya puedo decir, alfa es igual a 45. Pero la otra solución es alfa igual a ¿cuánto? 180 menos 45, o sea, 135. Expresando mi respuesta primero en sexagesimales. Oye, pero acá también hay soluciones. A ver, voy a encontrar esas soluciones, ¿no? Pero como es negativo, obviamente van a estar en el tercer y cuarto cuadrante. ¿Cómo hay esas soluciones en el tercero y cuarto? Siempre manejando el ángulo agudo de 45. Ese es el ángulo de referencia que te decía, ¿no? En el tercero, ese alfa, en el tercero, ¿cuánto valdría? 225, sería 180 más 45. Y en el cuarto, 360 menos 45, 315. Obviamente, no sumo todas porque me están dando un intervalo en donde debe estar alfa, entre 0 y 180. ¿Eso está entre 0 y 180? Sí, esto también. Por lo tanto, para dar mi respuesta, solamente debo tomar en cuenta estas dos. Estas ya no las tomo en cuenta. Pero insisto, si me hubieran dicho entre 0 y 2pi, entonces ahí sí consideras las cuatro soluciones, porque las cuatro están entre 0 y 2pi. Nótese que solamente piden aquí, por eso acá sería... Ah, entonces, por lo tanto, ya puedo dar la suma. Porque me están pidiendo la suma de las soluciones. Y solamente encontré dos, que son estas dos soluciones que están entre 0 y 180. Pues la suma me sale justo 180 grados. Que en radianes sería pi. Pi radianes. Por eso aquí la respuesta sería pi nada más. Se debe sobreentender para el capítulo que estamos trabajando que ese pi significa pi radianes. No es necesario expresarlo, ¿ya? Se debe sobreentender aquí en este caso. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos, muchacho, esta solución? Levántame la moral y dime que has entendido algo. A ver, a ver. ¿Qué me estarán escribiendo mis alumnitos por acá? ¿Qué pasa? Que se me han roto mis lentes y no puedo ni leer ya. Estoy forzando la lectura. Uno sobre raíz de 2 es, sí, es el valor del seno de un ángulo notable, ¿sí, no? Que es raíz de 2 sobre 2. Yo lo he puesto ya racionalizado, ¿verdad? ¿Sí? Es el de 45, ¿es cierto? Muy bien. Pero eso sí es que quiero hallar la solución del primero. Pero no es el único ángulo, ya te expliqué, ¿no? El seno es positivo también en el segundo. ¿Cómo hallo el ángulo en el segundo? Aplicando esta reglita que estaba acá a la izquierda, ¿no? Para hallar el ángulo en el segundo resta 180 menos ese 45, nada más, ¿no? Seguías con eso nomás para hallar los ángulos cuyo seno valga raíz de 2 sobre 2. De la misma forma se ha hecho para la segunda parte de aquí, ¿no? Pero yo solamente quería las soluciones que estaban entre este intervalo. Hay que ver las condiciones del ejercicio, ¿ya? Listo. Bueno, ahí quería explicar un poquito de las ecuaciones. Espero que se haya entendido un poquito. Poquito bastante. ¿Ya? Vamos a continuar viendo más situaciones, ¿no? Hasta que toque el timbre, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ir borrando por acá esta comprobación que hicimos.
A ver. Entonces, lo que hemos hecho es aquí, para llegar a esa forma que le llamamos elemental de las ecuaciones trigonométricas, es reemplazar por todo esto, ¿no? Coseno de 2 alfa, que es igual a 1 menos 2 seno cuadrado. Eso hemos hecho. Listo. Sigamos. Seguimos. De ahí nos vamos a este ejercicio número 9. El 9 te lo resolví la clase anterior. Salía 8 raíz de 7. ¿No? Ya, me parece haberlo resuelto. Más bien voy a hacerte la 10. La 10 te voy a hacer, ¿ya? ¿Correcto? 10. 10. ¿Qué dice la 10? Dice así. Reduzcan la siguiente expresión. Pregunta de examen de admisión. Pregunta de identidades. Identidades de arco simple, nada más. Muy bien. Entonces, te lo voy a explicar de dos formas. La primera forma es utilizando las identidades. Y la segunda es, por si me olvido las identidades, ¿qué camino podemos seguir para también llegar a la respuesta? Ya. Te voy a colocar, ¿sí? Por aquí, las tres equivalencias a las que podemos llegar nosotros a partir de seno a la cuarta menos coseno a la cuarta. ¿Está bien? Ya está. Vamos a proponerle así. Ojito, ojito. Ojito, ojito. No te olvides. Seno a la cuarta de un X menos coseno a la cuarta de un X, si aplicas diferencia de cuadrados, eso va a ser igual a seno cuadrado menos coseno cuadrado. Eso se dijo en identidades. Estamos recordando. La diferencia de las cuartas es igual a la diferencia de los cuadrados. ¿Sí? Repito, aplicando suma por diferencia, se llega a la conclusión que seno a la cuarta menos coseno a la cuarta es igual a seno cuadrado menos coseno cuadrado. Pero no es la única equivalencia. Puedo aplicar nuevamente lo que dijimos, ¿no? Seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Podría ser 1 menos 2 coseno al cuadrado. Profe, ¿se parece a las fórmulas de ángulo doble? Sí, solamente que está al revés nada más. Ah, y si cambiamos esto por 1 menos seno al cuadrado, sería también 2 seno al cuadrado. Tú eliges lo que mejor te parezca. Si solamente sabes de acá para acá, también puedes llegar. Lo reemplazas y luego convenientemente aplicas tus pitagóricas agrupando. Pero ahí te he puesto esas tres equivalencias. Vamos a utilizar dos de manera conveniente, porque te dije que la primera forma es usando identidades, o sea, sabiendo identidades. ¿No? Entonces, convenientemente yo voy a reemplazar de arriba y abajo para que se reduzca así, mira, ¿ves? Vamos a ponerlo acá. Este seno en la cuarta arriba lo voy a reemplazar por esto, mira. Uno. ¿Por qué voy a elegir esta equivalencia de acá? ¿Por qué? Porque como acá tengo menos uno, se va pues con este uno, se reduce. Ah, por eso lo hago así. En cambio, en el denominador no voy a reemplazar lo mismo. Voy a reemplazar esta otra a propósito. ¿Sabes por qué reemplazo esta otra? Porque como acá dice más uno, para que se me vaya, pues. Esa es parte de tu habilidad operativa. Y me quedaría menos 2 coseno cuadrado. Bueno, en este caso hay que ponerlo en función del ángulo, ¿no? Alfa, para nuestro ejercicio. ¿No? Y sale menos 2 coseno cuadrado de alfa sobre 2 seno cuadrado de alfa. De hecho, que este 2 se va a ir. Menos entre más sale menos. Y coseno sobre seno, no te puedes olvidar, eso es cotangente. Por lo tanto, E es igual a menos cotangente al cuadrado de alfa. ¿Listo?
Ah, bueno, se ve cortita la solución, ¿no? Conociendo identidades. Pero no te preocupes, yo entiendo tu situación, ¿sí? Entendemos que venimos de una pandemia y de repente pues no me he dado la posibilidad, pero solamente aprendí el tema de ángulos notables. Pues, suficiente, con que sepas notables para resolver esta pregunta. Te voy a explicar cómo lo hacemos por notables. Es decir, mejor dicho, dándole. O sea, no puedes dejar de contestar una pregunta de este tipo, ya que si no sabes identidades, dándole un valor al ángulo. Ese es mi último recurso en una pregunta de admisión. Dándole un valor al ángulo. Imagínate que con esa pregunta justo llegas al puntaje mínimo que necesitas para tu carrera. Alucina. ¿Sí? Y se te ocurre darle un valor al ángulo porque te acordaste, ¿no? De todos tus aprendizajes de las otras academias. De repente no es academia, no importa. Lo importante es que lo hagas. ¿Ya? Y dice, ¿no? A alfa le damos un angulito. ¿Qué ángulo se recomienda? Notables principalmente, ¿no? Cuando tienes razones en las alternativas, descarte, ¿no? Cuadrantales, descarte 45, ¿no? O sea, de arranque ya, para que no estés en la duda si sale o no sale, ¿no? Va con 30 y 60, 37 y 53. Como cualquiera de los dos te va a salir. Voy a darle 30. Profe, si le doy 60 también sale. El que tú le des, te va a salir la misma respuesta. Le das a alfa 30 y reemplazas. Ahí reemplazas la expresión en mira, mira, mira. Acá ya pones los valores, pues sí o no. ¿Cuánto vale el seno de 30? Un medio. La cuarta, 1 sobre 16. Coseno, raíz de 3 sobre 2. A la cuarta, 9 sobre 16. Ya tú sabes elevar a la cuarta, ¿no? Y acá menos 1. Como acá es lo mismo, copia lo mismo. Ya no vas a estar reemplazando el 9, pues a cada rato es lo mismo. La diferencia es que acá es más 1. Obviamente, tú lo que vas a hacer, porque eres muy inteligente, vas a multiplicar acá por 16 arriba y abajo para homogeneizar, ¿sí o no? Porque tú eres inteligente. Entonces, efectúas ahí, ¿no? Como van a salir homogéneas todas, esa es la idea, que sería 1 menos 9 menos 16, salen menos 24. Menos 24 sobre 16. No te olvides que ese 16 después se va, mira, ve. Acá te sale 16 menos 8, sale 8, ¿sí o no? 8 positivo. Oye, tienes que saber sumar, ¿eh? Y todo sobre 16. Mira. 16, de hecho, que se va. Y queda menos 24 entre 8. Ah, la expresión es que me está saliendo menos 3. Entonces, como M salió menos 3, yo lo que hago es reemplazar el mismo ángulo en las alternativas. Voy a poner lo que sale en cada alternativa. Observe, ojito, ojito. La alternativa A dice menos 2 seno al cuadrado. El seno es un medio de 30. Al cuadrado es un cuarto. Menos un medio. Obviamente, esa no es la clave porque no coincide con lo que yo he calculado acá. Ay, de hecho, que no debe ser la clave. La alternativa B dice tangente al cuadrado. La tangente es 1 sobre raíz de 3. Al cuadrado es un tercio. Obviamente, no es la clave. Ah, ya. La C dice menos un medio. Profesor, se repiten dos claves, no importa, mientras no sea tu respuesta, se pueden repetir las cuatro. Pero lo que no se puede repetir jamás cuando tú reemplazas un ángulo es tu respuesta. No puede estar en dos claves, solo en una. La D dice menos cotangente al cuadrado y la cotangente de 30 es raíz de 3. Al cuadrado es 3, pero con el menos sale menos 3. ¿Te das cuenta que sería? ¿Ya para qué vas a analizar más? En todo caso, si quieres comprobar que no se repite tu respuesta, la E dice 2 coseno al cuadrado. 2 coseno al cuadrado. Coseno es raíz de 3 sobre 2 de 30. Al cuadrado es 3 cuartos por 2. 3 medios, ¿verdad? 2 coseno al cuadrado. Ya está. Sale 3 medios. ¿Cuál es la clave? Marcadero. Y pones ingrese, ¿no? Luego te envían el mensaje, ¿no? Ya sabes. Felicitaciones. Ya. Eso es un recurso para una pregunta de admisión. ¿De dónde sale esto de acá? De haber reemplazado aquí, en la expresión original, para alfa 30. Y ese mismo ángulo se lo das en las alternativas cuando en las alternativas aparezcan también razones, ¿no? Solo uno tiene que ser tu clave. Solo una alternativa debe aparecer menos 3. Correcto. La número 11 también es pregunta tipo admisión, ¿no? Como la 11 no me puedes fallar, por favor. Porque sobre ese tema básicamente podría venir, ¿ya? ¿Sí?
Claro, puedes reemplazar cualquier ángulo, ¿no? Por ejemplo, te explico por qué en este ejercicio, como muy bien les leo, hay algunos alumnos con mucha experiencia. Profesor, con otro ángulo se te va a complicar, ¿no? ¿Por qué no elegí 37, por ejemplo? Porque tendría que elevar 3 quintos a la cuarta, ¿no? Saldría 81 sobre 625, como que se ve muy grande, ¿no? Por eso decidí por 30, ¿no? Bien. ¿Por qué no 45? Porque si yo reemplazo 45, sale menos 1 entre 1 menos 1. Y hay, la alternativa saldría menos 1, por ejemplo. Y la alternativa D también saldría menos 1. O sea, acá sale menos 1 y acá sale menos 1. Por eso me complica el 45 acá. Entonces, para no estar en esa, ¿no? Dualidad, porque si sale menos 1, dos alternativas, y acá te sale menos 1, ¿no? Y hay dos claves, la pregunta es ¿cuál marco? O sea, al final no te está llevando a algo que sea seguro, sino ¿cuál de las dos será? No vas a hacer este procedimiento para estar chambeando igual, ¿no? O sea, profe, pero si me quedan dos posibilidades, ya tengo 50% de probabilidad que sea la respuesta correcta. Bueno, pero esto es más seguro porque esto es 100%. No falla. Ingresas. ¿Está bien? El otro, como que ingresas o no ingresas. ¿Ya? Entonces, ahí como que nos acomodamos con los ángulos. Hasta para dar valor tienes que elegir un ángulo que te sea cómodo, ¿no? No es que haya una regla que diga, ¿sabes qué? Siempre reemplaza 30 y 60. Aunque la mayoría sabe. Ya. Vamos con el ejercicio número 11, ¿ya? 11 un poquito para relajarnos, una pregunta sencilla nomás. ¿Ya? Ya no hay que complicarse la vida. Mira, en la 11 tienes que conocer tus notables y tu Coca-Cola, hierba, hierba, Pitágoras, nada más, pues, ¿no? Así me preguntó en admisión. Así puede venir, ojalá que venga así, ¿ya? Y la hagas, ¿ya? Pero, profe, si viene fácil para todos, pero, profe. O sea, todos van a contestar. Uy, tienes razón, ¿no? Pero hay algunos que ni siquiera van a ver las preguntas de trigo, ¿sabías tú? Ni siquiera las van a ver. Tú por lo menos las vas a pasar, ¿no? Aunque sean las mirarás, pues. ¿Ya? Y lo ideal es que las hagas, pues, ¿no? Pero hay alumnos que ni siquiera van a ver trigo. Para ellos no existe el curso de trigo en admisión. Si son tres preguntas de trigo, ellos van por 97 preguntas. ¿Ya? Así que con esas tres, tú más bien tienes más opciones. Este es el dato, esta es la pregunta. Por la tangente de T más 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallo la tangente? Simplemente de acá, ¿no? La secante de teta es igual. Tangente al cuadrado de 60 es 3. Seno es 1/2. O sea, la secante de teta saldría, acá voy a poner, ¿cuánto sale? 7/2. Si ya tienes que la secante de 7/2, al ojo, haz tu triángulo para que apliques Pitágoras. Pitágoras. Al toque nomás. Ubica tu teta arriba abajo, donde tú quieras. Ponme la teta. Y la secante sería hipotenusa sobreyacente. Pitágoras, 49 menos 4, 45, 3 raíz de 5. Ya aplicamos Pitágoras. Ahora sí ya puedo hallar, ¿no? Cualquier razón de teta. Entonces, por lo tanto, ¿no? Ya podríamos hallar la expresión m. M saldría ¿qué? Raíz de 5 por la tangente de teta. Y la tangente de teta es 3 raíz de 5 sobre 2. Poca. Y eso más 1/2. Pero eso saldría 5 por 3, 15/2. Más 1/2 sale 16/2. ¿Y 16/2 qué sale? 8, pues, ¿no? Por eso la respuesta ahí tiene que ser 8. ¿No? ¿Ya? O un ribosoma, no sé cómo le llamas tú. Ya. Ahí la respuesta es 8. ¿Sí? ¿Listo? Esa es la solución para ese ejercicio número 11. La 12 es una pregunta bien bonita. Pregunta de admisión, ¿ah? ¿Sí? Creo que fue el examen 2014-1 o 2014-2. Una de esas dos. En uno de esos dos exámenes vino. Vamos a hacerlo con tranquilidad en la otra columna. Más bien voy a aprovechar este espacio para hacerte la 13 en un pasito, ya que para la 13 hay una formulita bien práctica y sencilla para esta pregunta que también fue de admisión.
No sé si esta pregunta fue en 2013 o 2012, no recuerdo bien, pero vino. Sobre sector. En este caso estamos hablando de sectores concéntricos, ¿no? X, A, B, A, B, B, A. Y la pregunta es hallar X en función de A y B. La jugada aquí es esta, en este caso, alumnos. Simplemente lo que se tiene que hacer para hallar el X es como una propiedad que usted también ha visto en cuadrilátero, ¿ya? ¿Sí? Propiedad de cuadriláteros. En trapecio también ve esta propiedad. Ese valor de X se puede calcular así. Multiplicas en forma diagonal, en forma cruzada, y lo divides entre la suma de estos dos. ¿Ya? O sea, de frente, pues, ¿no? ¿Cómo sale X? Repito. X sería A por A, A cuadrado, más, ¿no? La suma de estos productos en A, ¿no? Más B al cuadrado sobre la suma de estos dos en B. Y así se resolvió esta preguntita. No te olvides de esa reglita, ¿ya? Por si acaso. Donde conviene se aplica. Acá convenía, sin hacer más pasos ni nada por el estilo, ¿no? ¿Listo? Ya. Ese es el caso de esa pregunta número 13. Un ratito, voy a tomar una fotito por aquí. Vámonos por aquí a la izquierda, ¿correcto? Ya, muy bien. Es bueno aclarar lo que aquí estaba, por rato le estoy leyendo lo que escriben, ¿no? Tomando importancia a lo que tenga que ver con lo que estamos explicando, ¿no? Esto que hacemos acá es un recurso para una pregunta de admisión, para un ejercicio de opciones múltiples. Para eso no me sirve, no me sirve para otra cosa. ¿Correcto? Muy bien, hay algunos alumnos y tienen razón. Y ustedes pueden preguntar a algunos alumnos, que, amigos que ya están en la universidad, ¿no? Que la parte de identidades, ¿no? Algunas identidades, como por ejemplo las que he puesto de ángulo doble inclusive, ¿no? Y de gradación. Eso les ayuda para reducir expresiones y luego, pues, ¿no? Puedan hacer uso, pues, de las propiedades de cálculo, ¿no? Que van a ver después, ¿no? Pero siendo, digamos, inmediatistas, si vale el término, el recurso es válido para poder, ¿qué cosa? Contestar una pregunta y eso me permite de repente alcanzar un puntaje, ¿no? Para poder ingresar también, ¿no? Trataremos o tratemos de balancear, ¿no? Las dos cositas. ¿Ya? ¿Para qué tío que no? Sí, sí. ¿Listo? Las 12 dije que lo iba a hacer ahora, aquí después de... Quería aprovechar ese espacio porque para explicarte la 12 voy a tomarme un poquito más de espacio y lo íbamos a hacer por acá, ¿no? ¿Sí? Creo que no se me escuchó que iba a ser luego la 12. Así que vamos a hacer la 12. Ah, qué tarea, por supuesto, tarea. No, ya.
Vamos con el ejercicio número 12, entonces, que dice así. Acá está. 12. En un triángulo ABC se tiene que BC es A, AC es B y AB es C, ¿no? Bueno, lo que normalmente representamos en todo triángulo, ¿no? Si yo tengo un triángulo colocamos así, ¿no? ABC. Entonces ahí claramente dice que BC es A, ¿no? Cumple con lo que formalmente colocamos en un triángulo, ¿no? AC es B. Y AB sería C con C minúscula, ¿no? Y dice que la medida de ángulo ABC es 60. 60. Eso dice. Determine, ya, me dicen, determine dos veces la medida del ángulo ACB. O sea, voy a ponerlo en función del ángulo de frente, ¿no? Con los vértices. O sea, dos veces el ángulo C, ¿sí? Menos tres veces el ángulo A. O sea, esa es la pregunta. Dos veces el ángulo C menos tres veces el ángulo A. Sí, y acá viene este dato, ¿no? C cuadrado menos A cuadrado, se refiere a los lados A y C, es igual a raíz de 3 por R al cuadrado. ¿Y qué es este R? Ahí dice claramente donde R es el circunradio del triángulo ABC, ¿no? Es el circunradio. Y cada vez que uno ve el circunradio, al toque uno piensa en el teorema de senos, ¿no? Porque el teorema de senos está en función del circunradio. Ya te lo puse hace ratitos, lo vuelvo a poner acá, ¿ya? ¿Qué debo recordar yo del teorema de senos aquí? Básico, ¿no? Lo repetimos, mira, ya te lo dije hace ratos, lo recuerdo nuevamente acá. Ya ponemos de frente el teorema, ¿no? ¿Qué se cumple por el teorema de senos? Preste atención. Te dije eso, ¿no? Que A es al seno de B, de A, perdón. A es al seno de A. Como B es al seno de B. Y como C es al seno de C. Y esto aquí va a ser igual a dos veces el circunradio. Y de ahí usted puede despejar. De aquí se deduce que A que es igual a 2R seno de A. Puedo decir que B es igual a 2R seno de B. Como también podría decir que C es 2R por el seno de C. ¿Por qué en todo caso indicar los lados? Porque el dato es con los lados. Y tengo el circunradio cuadrado. Y la idea es que ese circunradio se me vaya. Porque al final yo quiero hallar las medidas de los ángulos A y C. Por ejemplo, ya sabemos que el ángulo A más el ángulo C, ¿no?, es 120. O sea, ya sabemos que C más A del triángulo es 120, porque el ángulo B ya me dijeron que vale 60. Necesito otra ecuación con los ángulos A y C para resolver el problema. Eso sale de esta información. Y ahí es donde voy a utilizar una propiedad que te di en la clase de ángulos compuestos, ¿no? En la clase de ángulos compuestos yo le dije esto, ¿no? El seno de la suma de dos ángulos por el seno de la resta, les dije así, es igual al seno cuadrado del primer ángulo menos seno cuadrado. Eso es lo que me ayuda a resolver esa pregunta. Pregunta de admisión. O sea, hay preguntas que son como que más prácticas, más directas, otras un poquitito más elaboradas, no lo vamos a negar. Esta era una de ellas. Todo alumno en el teorema de senos se quedaba en esa parte y se olvidaba de esta propiedad. Siempre preguntaban, y esto es lo que le faltaba aplicar. Voy a completar la solución a continuación. ¿Cuál es la jugada ahí por teorema de senos? ¿Cómo sabe el profesor que ahí tenía que aplicar teorema de senos? Por el circunradio. Porque según el teorema de senos, ¿sí?, los lados se relacionan con los senos y eso igual, es igual al doble del circunradio. Por eso es que al ver el circunradio ahí como información, pensamos en el teorema de senos. Ahora vamos a reemplazar. Le voy a decir esto, mira. Ah, o sea, acá, mira. En vez de C, ¿qué voy a poner? 2R seno de C. Profe, pero está al cuadrado. Elévalo al cuadrado. Eleva esto al cuadrado. 4R cuadrado por seno al cuadrado. Haz lo mismo con A cuadrado.
al cuadrado. 4r cuadrado por seno al cuadrado. Y eso es igual a raíz de 3 por el circunradio al cuadrado. Y ahí es donde puedes volar el circunradio, porque esto era el circunradio. ¡Sa! 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 Olvídate del circunradio. ¿Ya? El 4 lo puedo pasar acá a dividir. Factorizando el 4 y lo paso a dividir, y me queda así, ¿no? Seno cuadrado de C menos seno cuadrado de A. Eso es raíz de 3 sobre 4. Pero esto de aquí es igual. Ahí está la propiedad de la copia del costado. Por identidad de ángulos compuestos. Eso es el seno de la suma por el seno de la resta. Y eso es igual a raíz de 3 sobre 4. Por ejemplo. Pero C más A es 120. Y el seno de 120 es igual al seno de 60. ¿No? Por reducción es igual al seno de 60. En el segundo el seno es positivo. Y el seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2 por el seno de C menos A. Entonces, llego a la conclusión, ¿sí? Lo voy a trasladar acá arriba mejor. Llego a la conclusión que el seno de C menos A es igual a 1/2. Entonces tú dices, ¿de qué ángulo agudo su seno vale 1/2? Obviamente, 30. Y si tengo la resta y tengo la suma, ¡ah! Pero la suma ya sabía que era 120. Entonces resuelves el sistema. 12 es igual a 150. ¿Cuánto vale el ángulo C? 75. Y si la suma es 120 y C 75, entonces el ángulo A sería 45. Ahí está, mira, la suma es 120 y la resta es 30. Cumple. Por lo tanto, ya puedes calcular 12 menos 3A. 12 menos 3A sería 150 menos 135, o sea, 15 graditos. Por eso aquí la respuesta para esta pregunta, ¿no? De repente la pregunta puede variar. El formato de pregunta es lo que ha venido en admisión. Y esa era la respuesta para este ejercicio. Solución para el ejercicio número 12. Resumen entonces, me daban un triángulo donde me daban esta expresión en función de los lados al cuadrado. Conocíamos el ángulo B, por lo tanto sabíamos la suma de los ángulos A y C. Entonces, como aparecía el circunradio, al toque pensé en el teorema de senos y reemplacé C y A en función del circunradio y el seno de A. El circunradio y el seno de C. Como están al cuadrado, reemplacé y llegué a una diferencia de cuadrado de senos. ¿A qué es igual una diferencia de cuadrado de senos? ¿O de dónde sale? Del seno de la suma de los ángulos por el seno de la resta. Este era el truquito. Como C más A era 120, el seno de 120 es igual a seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Y de ahí se llegó a la conclusión que C menos A era 30 grados, ya que me salía seno igual a 1/2. Correcto. Muy bien. Y ahí tenemos esa solución para el ejercicio número 12, ¿no? La respuesta es 15 graditos. Muy bien. Ya, a ver. ¿Qué otras preguntitas acá nos dan? Ajá. Vamos a ver. Esta pregunta número 14, ¿no? 14. Ahí sí vamos a recordar otra formulita, ¿ya? Te la voy a colocar por acá. Por acá te voy a hacer la 14, ¿ya? 14. ¿Qué datos me dan? A ver. Veamos los datos. Dice así. Así dice. 1 más coseno de Y. 1 más coseno de Y. Sobre 1 menos coseno de Y. Dice que es igual a... Ah, no, no. Me dicen que determine el valor de esta expresión más, corrijo, más 1 y más 1 sobre 2x. Así dice, ¿no?
sabiendo que la tangente de y medios, ala, es igual a la raíz de 2x. ¿Qué es lo que tú tienes que saber como dato teórico, no? Para ser más preciso, como formulita. Debes de saber que la tangente de un ángulo mitad, te lo voy a escribir acá de frente, la tangente de un ángulo mitad, dentro de las fórmulas básicas de ángulo mitad, es así. Más menos la raíz de 1 menos coseno de ese arco Y sobre 1 más coseno de Y. Ahí está. O sea, ¿esa es una fórmula, profe? Sí. Y yo no la sabía, no sé. Si no la sabías, ahora ya la sabes. Profe, si yo sí la sabía, te felicito. Con eso la haces. Ya. Pero esto se parece a lo que está acá, que es lo que me piden, ¿no? Solamente que está invertido y está sin raíz. Por eso es que nos conviene esto de aquí elevar al cuadrado. ¿Qué, profe? ¿La fórmula es más o menos? Sí, es que va a depender si es que el ángulo y medios, ¿sí? Es la tangente es positiva o negativa de este ángulo. Pero bueno, debo entender que es positiva porque es igual a una raíz cuadrada, ¿no? Así que puedo dejar de lado el más menos, de breve. Así tenga más menos, igual elevar al cuadrado va a ser hipótesis, ¿no? Así que no me hago mucho problema aquí con la fórmula. Esto sería igual. Y acá también lo elevo al cuadrado. Ya está. Esa es la jugadita. Y ahí la pregunta se reduce. ¿Por qué? Porque voy a poder calcular, ¿no?, esta expresión. O sea, el truquito era saber esta formulita, ¿no, profe? Sí, con eso lo hacías. Se va la raíz con el cuadrado. Y queda que 1 menos coseno de Y sobre 1 más coseno de Y es igual a 2X, porque ya le vamos al cuadrado. Ah. Profe, pero lo que me piden, ¿no? Vamos a ponerle esta expresión, lo que me piden, E, ¿no? E igual. Entonces, yo diría por acá abajo, ¿no? Voy a bajar la camarita para que se vea bien. La solución. Ah, entonces, la expresión E que me piden sería, profe, pero esto está volteado, profesor. Claro, entonces sería la inversa de él. Entonces, en vez de poner acá 2X, ¿qué voy a poner? 1 sobre, esa es la jugada. Más 1 y más 1 sobre 2X. El resto ya es teoría operativa, porque si sumo estos dos sale 2 sobre 2X, o sea, 1 sobre X. Más 1, esto saldría finalmente. ¿Cuánto es 1 sobre X más 1? Sale X más 1 sobre X o 1 más X sobre X, que es lo mismo, ¿no? Eso al final te va a quedar así. Si tú efectúas esto, te va a quedar lo que está ahí arribita, ¿eh? A la derecha, perdón. Suma estos dos y sale 2 sobre 2X. Saca la mitad, queda 1 sobre X más 1. X más 1 sobre X o 1 más X sobre X. Eso debe aparecer en las alternativas, ¿sí? Solución para el ejercicio número 14. ¿Ya? Muy bien. Voy a terminar resolviendo el ejercicio número 16 también, que fue pregunta de admisión, en donde voy a recordar el famoso teorema de cosenos, ¿ya? De todas maneras, para revisar ese teorema aquí. Y con eso me despido, ¿ya? Voy a hacerlo acá a la derecha. Por si acaso, si viniera sobre resolución de triángulos oblicuángulos, lo más probable es que te venga o teorema de senos o teorema de cosenos, que es lo que ya han preguntado antes. Entonces voy a recordar aquí el famoso teorema de cosenos, que tú lo has aplicado también en física, ¿no? Cuando has visto vectores y has hallado una resultante cuando los vectores forman un determinado ángulo, ¿no? Muchos lo conocen como la ley del paralelogramo, ¿no? ¿Es familiar eso en física? Yo estoy seguro que sí, porque ustedes deben ser unos capos en física. Física, química y biología. Nadie te gana. ¿Ya? En trigo ya, si no contesta caballero. Pero no puedes fallar en física, ni en química, ni en biología. 20-20-20. Tiene que ser ahí.
¿Ya? Si te haces 3 en trigo, ya pues eres un capo, ¿no? Voy a hacer aquí entonces la número para terminar hoy día. La número 16. Ahí tenemos un paralelepípedo. 16. Para recordar el famoso teorema de cosenos. Ya vamos a ver cómo está la figura. Ya. Pregunta de examen de admisión, obviamente, ¿no? Pregunta de examen de admisión. El año, no me acuerdo bien, creo que fue en 1850, por ahí. O 1910. Más o menos fue por el virreinato, creo. A ver, veamos por aquí. Pero fue algún día. De que vino, vino. De que vino, sí vino. ¿Ya? Ya que ese sea nuestro paralelepípedo. Y vamos a trazar de surito los lados de ese triángulo, ¿no? Que se ha obtenido uniendo las diagonales de cada una de sus caras, ¿no? De 3 de sus caras. Lo bueno que me dan las aristas, ¿no? Este es importante el dato. Este es 5, esto es 3 y este es 4. Recuerde que aquí es recto. ¿Sí? Acá también es recto. Así. Y por acá también es recto, ¿no? Para aplicar mi Pitágoras, ¿no? Ya está. Tú sabes que acá por Pitágoras sería raíz de 25 más 9, 34. Raíz de 34. Acá por Pitágoras, ¿no? 5, 4, la diagonal del fondo sería raíz de 41. Bueno, esto es un poco más sencillo porque sería 5, ¿no? Ya está. Y el ángulo de teta es este. Y la pregunta es secante de teta. Pero yo voy a hallar primero el coseno. ¿Cómo hallaremos el coseno? Ah, vamos a recordar, ¿sí? Tú lo conoces, no te hagas. Lo recordaremos por aquí nomás al toque. En todo triángulo, voy a poner como modelo uno de los lados, ¿ah? Que este sea el triángulo, ¿sí? Acá vamos a colar de frente, así, mire, ve. Teta, acá vamos a colocar A, por aquí B y C, ¿no? ¿Qué se cumple en todo triángulo oblicuángulo por teorema de cosenos? Que un lado elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble de su producto por el coseno del ángulo que se opone a este lado, ¿no? El que está acá. Ese es el famoso teorema de cosenos. Entonces, vamos a aplicar eso en este ejercicio, ¿no? ¿Qué diremos entonces? En ese triángulo que te voy a sombrear de verde, en este triángulo que sombremos de verde, se conocen todos los lados. Importante es eso, ¿no? Y diremos, por teorema de cosenos, ¿sí? Ese es el famoso teorema de cosenos. Diremos así, el que se pone a teta, la raíz de 41 elevado al cuadrado, que es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. 5 al cuadrado más raíz de 34 elevado al cuadrado, menos el doble de su producto, por el coseno de teta, ¿no? El resto ya es la parte operativa. Voy a pasarlo esto acá. Saldría 10 raíz de 34 por coseno de teta. 34 más 25 sale 59. 59 menos 41.
59 menos 41 sale 18. Puedes sacar la mitad. 5, mitad 9. Entonces decimos que aquí el coseno de teta sería 9 sobre 5 raíz de 34. Pero yo quiero la secante. Y la secante es la inversa del coseno. Por lo tanto, la secante de teta, ¿qué me va a salir? La inversa. 5 raíz de 34 sobre 9. Esa es la jugadita para este ejercicio por teorema de cosenos, o como muchos lo conocen, como ley de cosenos. ¿Estamos? Muy bien. Ajá. Hasta aquí voy a trabajar, chicos, con ustedes. Les agradezco su atención. Seguiremos practicando aritmética el día que nos toque. ¿Ya? Cuídense mucho. Buen fin de semana. Que tengan buen lunes. ¿Ya?